descubrir la canción de la tierra. Quizás la cruz del sur pueda sincronizar la verde luz del pulso de la vida. La cruz del sur. Colocini con Ayala. El balón le va quedando a Sorín. Aquí está apareciendo Mascherano. Está buscando Riquelme. Loco quería cortarse Roberto. Le queda Sorín. Atención. La apertura para el Kili González. Ahí está el Kili González con otro centro más. Se resbalaba Crespo. La va sacando Roberto Carlos. Argentina 28, Brasil 27. Taco de Román para Mascherano. González. Román. Invente. Invente, Román. Invente. Riquelme. Argentina le gana a Brasil 2-0. Riquelme lo hizo. La pregunta era: esto de Brasil es una invitación a un gran festival, a un gran espectáculo. Me pregunto ahora, cuando llevamos un poco más de 18 minutos, ¿no es suicida lo de Brasil? Siendo campeón del mundo, dar tantos espacios, dan tantas posibilidades, permitirle a Riquelme pensar, jugar y meter un gol como este, de zurda, para clavarse en un ángulo cuando el arquero se resbalaba y la pelota le entraba bien en el ángulo.